Hace 2 años se subió un video en el canal sobre la lucha que sostuvieron Sangre Chicana contra el Púas Olivares en el año 2014, siendo la sede de la extinta Arena Coliseo de Monterrey. Y el año pasado se dio a conocer otro suceso parecido, nada más que en esta ocasión se trataba de Huracán Ramírez enfrentándose al pugilista colombiano Carlos Spinelli en el año de 1961. Y bueno, yo creo que ya saben más o menos por dónde va el hilo de esta historia. El día de hoy sigue con la misma temática. Un luchador contra un boxeador, pero no sería en el cuadrilátero, sino que esto sucede debajo del encordado. Y los protagonistas fueron el solitario y el Mantequilla Nápoles. Y esta es la historia, la cual fue recuperada de un artículo de la revista Lucha Libre de Valente Pérez. Pero antes, ¿quién es Mantequilla Nápoles? Por si no lo ubicas. Pues bueno, José Ángel Nápoles, conocido como Mantequilla, por su estilo suave y fluido en el ring, fue un destacado boxeador cubano-mexicano quien comenzó su carrera profesional en 1958 en Cuba, pero emigró a México en 1959 debido a la situación política en su país natal. Adoptó la nacionalidad mexicana y se convirtió en una leyenda del boxeo en su nueva patria. Nápoles fue un peso welter dominante durante su carrera. Ganó el título mundial de peso welter del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo y de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Ese en 1969 al derrotar a Curtis Cox. Defendió exitosamente su título en múltiples ocasiones, enfrentándose a algunos de los mejores boxeadores de su época. De hecho, en 1974 participó con El Santo en la película Santo y Mantequilla Nápoles en La Venganza de la Llorona. Hemos desatado una fuerza satánica que debemos anular. Otro dato interesante es que la revista The Ring le incluye dentro de los 100 mejores peleadores. Mantequilla Nápoles, de hecho, se encuentra en el número 73. Desafortunadamente, él falleció el 16 de agosto de 2019 en la Ciudad de México. Desafortunadamente, se confirma hace menos de 40 minutos que ha fallecido el mítico boxeador José Mantequilla y que se convirtiera en una leyenda del boxeo a los 79 años de edad. Según le informó el Consejo Mundial de Boxeo a través de su presidente, Mauricio Sulaimán, tras no recuperarse de sus problemas de salud. Pues cubano de nacimiento, pero arropado en México, mexicano por amor, por el pueblo que lo tomó como propio. Ahora sí, después de este contexto biográfico, ¿cómo sucedió esta pelea entre estos dos? Pues bueno, según lo que escribió Valente Pérez, esto sucedió en una de estas tardes de Bohemia, donde se encontraba el solitario en compañía de un compañero luchador llamado Neptuno, los cuales estaban tranquilamente en la mesa de un bar disfrutándose de unos tragos. En la otra mesa se encontraba nada más y nada menos que el famoso boxeador y noqueador José Ángel Mantequilla Nápoles, junto con otro boxeador al cual no recuerdo su nombre, eso lo escribió Valente Pérez, recuerdo, el cual hacía comentarios burlones y despreciativos sobre la lucha libre y los luchadores en general. El solitario solo escuchaba sin decir nada, ignorándolo, hasta que hubo un momento que ya no pudo más y los comentarios del Mantequilla lo sacaron de quicio. Levantándose, se dirigió a la mesa donde se encontraban los pugilistas y encarando a Mantequilla le dijo: si te sientes muy gallito, acéptame mi reto. ¿Y en qué constaba el reto? Pues en que cada uno debería de recibir y soportar un golpe del otro a pie firme y sin meter las manos, y que él mismo aceptaba ser golpeado primero. Mantequilla aceptó, sabiendo él su condición de noqueador, por lo que se rió. El solitario se colocó firme y cruzando los brazos esperando el golpe. Mantequilla, con toda su fuerza, le lanzó un fuerte golpe, como los que él acostumbraba a dar al noquear a su oponente. El solitario, al recibir el golpe, y para sorpresa solo tambaleándose un poco y tocándose la barbilla, le dijo: ahora voy yo. Mantequilla, sorprendido, tuvo que aceptar, pero mañoso empezó a moverse tratando de amortiguar el golpe, lo cual no le sirvió de nada. El solitario le conectó tremendo golpe que lo mandó varios metros atrás, donde cayó completamente noqueado. Al ver esta acción, su compañero de Mantequilla intentó atacar al solitario por la espalda,
pero no lo logró, pues de un salto intervino Neptuno y le propinó tremenda golpiza al otro pugilista. Bueno, esta fue la corta pero interesante anécdota entre el solitario y Mantequilla Nápoles. Espero que les haya gustado. Espero que este video haya sido de tu agrado. Recuerda seguirnos en Facebook como Leyendas Enmascaradas. Suscríbete al canal y también comparte los videos que tenemos aquí. Recuerda que también tenemos podcast. Búscanos en Spotify y Amazon Music como Leyendas Enmascaradas. Los links estarán abajo aquí en la descripción.